Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal Cuestiones Militares. Hoy vamos a ver lo que ustedes han seleccionado en la encuesta, las cosas que no vamos a comprar en este gobierno. ¿Qué no vamos a comprar? Todo lo británico que teníamos a precio muy usado, muy convenientemente. En principal, los Eurofighter Typhoon. Sabemos que el Eurofighter Typhoon tiene interés la arma, la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque obviamente es un caso de costo por oportunidad. Son muy baratos para los buenos aviones que son. Sabemos que, bueno, son los Tranche 1, se puede esperar para mejorarlo. Si mientras no compren nada los vecinos, no hay ni siquiera necesidad de comprar. Seguimos siendo los más poderosos en cuanto a Fuerza Aérea. Ahora, los Juliet, yo creo que tampoco los van a comprar. Pudiera ser muy remotamente, pero la verdad que tendrían que regalárselo. Yo creo que sí van a aceptar, obviamente, el regalo de Estados Unidos del C-130 Hotel. Eso es un hecho. Los Apache no lo veo para nada de que salga en este gobierno. Para nada. Lamentablemente no. Pasemos a otros helicópteros, por ejemplo, para la FAT podrían ser los Skyhawk, los Black Hawk. Por cierto, están arreglando los Twin Otter, están arreglando todos los Hércules. Bueno, quedan por arreglar varios Hércules, cambiarle las 8 palas, las hélices. Esos son proyectos más aterrizados, que no demandan tanto dinero. A pesar de que, claro, igual es plata, pero sabemos cómo estamos enojados con entre las Fuerzas Armadas con el gobierno, ¿no es cierto? Sabemos que lo que pasó, el hackeo, que fue, la verdad, un robo físico. Para que estamos con cosas. Yo lo puedo decir porque no soy televisión. La prensa, ustedes ya saben que a BioBio le bajaron un programa producto de lo que dijimos nosotros. Yo solo hice llegar a BioBio. ¿A quién más también le han bajado? No, a nadie más parece. Por eso ya le bastó a todos. Pero están saliendo por ahí cositas. Para el ejército, por ejemplo, ¿qué se van a comprar? Sabemos que tal vez el interés que hay es en modernizar tanto los Leopard 1 como los Leopard 2. Los Leopard 2, el proyecto Proaco, se tiene que hacer, va a tomar tiempo encontrar la nueva solución, ya que no le gustó al ministro Procurica que teníamos que tener, no podíamos tener los mismos sistemas de Elbit Systems en Israel, pero sí podemos tener los mismos submarinos, podemos tener los submarinos, los U-209, lo tienen los tres países. Hay tantas cosas que dan tantos ejemplos, la verdad, me parece bueno que hubiéramos tenido los mismos sistemas optrónicos. Para mí no es gran detalle si mientras tenemos el blandaje y tenemos mayor cañón y tenemos APS, ellos no. La verdad que para mí fue un engatusamiento a la nación para que no se pudieran comprar porque no tenían plata, estaban corto plata, si esa es la verdad. Ustedes todos sabemos que a Piñera no le gustan las Fuerzas Armadas. Ahora, con el Merluzo menos también. Sabemos que no le gustan la paramilitar, sabemos que es otro comunista más un títere. En el proyecto Leopard 1 sabemos que están interesados en la torreta junto con Brasil. Eso yo creo que se puede hacer también. Comprar Stryker 8x8, no creo. Vamos a ir por los Patria 8x8 finlandeses, una pequeña cantidad para abastecer al Wind. Se van a comprar siempre, por supuesto, fusiles de asalto, uniformes, equipamiento para los soldados, que es lo más importante. Helicópteros de tipo de ataque, no, ya les dije que la parte no, pero helicópteros que refuercen podría ser. Todas las cosas que no sean de guerra, yo creo que pueden llegar a tener un potencial. En la Armada, pasemos a la Armada, yo creo que la Armada, bueno, la Armada es la que tiene proyectos más interesantes a largo plazo. Por ejemplo, el rompehielo, ya sabemos que lo entregamos al agua este año y ahí se cambia el show y pasan al escotillón 4 con los dos buques logísticos. Los otros dos van a tener que esperar hasta que se terminen. Van a ser reemplazadas las dos primeras, el Aquiles y uno de las dos fragatas, de las dos barcazas, digamos. Y
el, digamos, el sargento Aldea va a tener que esperar junto con los de la Alcázar. Ahora, mientras se construyan esos dos, bueno, ahí se va a ver qué se va a escoger. Ahora, con respecto a la OPB, el reemplazo de la SAR 4 israelita, yo creo que lo que se puede hacer ahí es lo que siempre hemos visto, que en la OPB se pueden alargar 10 metros y modernizar más poniéndole sistemas de misiles antibuque, y ya con eso sería un bastante parecido a lo que son las SAR, sin tener la rapidez, por supuesto, de las SAR 4. Pero por lo menos sería algo similar. Reemplazar las SAR-4, bueno, hemos hecho tantos programas, todos sabemos cuáles nos gustan, etc. Ahora, el proyecto que también va en firme es obviamente el proyecto de el reemplazo de nuestra fragata por la tipo 31 Roger 140. Es un proyecto que se sigue haciendo, se sigue avanzando en los niveles de ingeniería, y eso va firme, pero eso es para empezar a fabricarlo el año 2030. En Carabinero sabemos que tienen necesidad de comprar 4x4, blindados 4x4. La PDI ya tiene, creo que 9 blindados, que los compraron entre el 2021 y este año debieran estar en el proceso de compra. ¿Qué más tiene? Bueno, nos falta también la parte de espacial, ¿no es cierto? Sabemos que viene el Passat Delta y el Eco 1 y el Eco 2, o el Eco Foxtrot, no sé cómo lo van a llamar. Eso debería haberse lanzado el semestre pasado, pero se enviará este semestre por problema de plata, la pandemia, el conflicto entre el gobierno y las fuerzas armadas, que lamentablemente cada día toma peores colores. Y finalmente, en tema de ciberseguridad, creo que no van a hacer nada. La verdad, esto se está viendo que lo están olvidando, y lamentablemente pasa que se va a enfriar. El gobierno es muy hábil en enfriar las cosas, pero bueno, las Fuerzas Armadas también son hábiles en poner planes para poder mover sus hilitos, ¿no es cierto? Así que bueno, no creo que hagan nada en ciberseguridad. Ustedes saben que Zero Day tiene clara la película, pero bueno, él no va a arriesgar su dinero a poner una empresa de ciberseguridad que hay que invertir mucho dinero para poder llegar a competir. Lo más probable es que contraten a Sonda, que no tiene idea Sonda cómo se hace la ciberseguridad, pero tienen productos baratos. La verdad que hay que invertir muy buena cantidad de dinero. Ustedes ya lo saben, ya lo he dicho. Zero Day, así que bueno, espero que les haya gustado el video, amigos. No se olviden de dejar su me gusta, de obviamente suscribirse y tocar la campanita de las notificaciones, y dejarme sus comentarios. Y nos estamos viendo en el video de mañana, el video de los miércoles a las 21 horas. Espero que estén muy bien, amigos. Nos vemos. Muchas gracias a todos que han aportado al canal, sigan haciéndolo. Así que bueno, un abrazo.